Te asustará de entrada, pero es una buena persona. Es el hombre de negro. El hombre de negro sabía todos los misterios del código Da Vinci en la primera página. Cuando el hombre de negro junta red y green, Dan Brown. He traído algo especial para ti. Tus libros están repletos de códigos, de códices, de cryptex. Y hemos traído lo que quizá pudiera ser el cryptex del futuro. Tipex, se dice tipex, no cryptex. Este cubo está relleno de 16 filas por 16 por 16 de alto de LEDs. Eso hace un total de 4.096 LEDs. Hola. Ajá. Cada uno de ellos puede dar 8 colores. Sí. Encendiéndolos uno a uno en combinaciones distintas nos da 8.000 millones de millones de millones de millones de millones de millones de posibilidades. ¡Alá! Lo cual haría que encontrar la clave exacta sería prácticamente imposible. Este código es difícil, ¿verdad? Sí. Os voy a mostrar cómo funciona. El hombre de negro ha vendido millones de ejemplares de su libro de familia. ¿Veis cómo se desplazan las luces? Oh. Y podría, por ejemplo, un código que nos que saludara a nuestro invitado, Adam Brown. ¿Pues que salude el código? ¿Ah? ¿Ah? En realidad, bueno, aquí se pueden ver imágenes en tres dimensiones. Estos son tres dimensiones reales. Hasta ahora habíamos visto cosas que son proyecciones sobre distintas superficies o efectos ópticos. Aquí vemos la imagen real. No hay nada de truco óptico. Cada LED está dando esa forma. Si habláramos, por ejemplo, de la fortaleza digital, tu libro había una secuencia numérica en la cual estaba la clave de todo. En Ángeles y Demonios había otra, digamos, otra clave, que era la antimateria. La antimateria es algo que podría destruir una ciudad. Pero cuando el protagonista es un chico y hay una chica, hay cosas que son más peligrosas que la antimateria. De todas formas, suele acabar más o menos bien. Tenemos aquí estos 4.096 LEDs encerrados en el cubo. Sí. Pero yo quiero hacer algo especial, descifrar un último símbolo. Para ello quiero que los LEDs salgan fuera del cubo. Entonces, vamos a retirar un poquito esto. Ven por aquí y conmigo quiero ver porque creo que se va a si liar el público, una buena. ¿Podéis poneros de pie? Y ahora van a intentar hacer... Quiero que agitéis todos los LEDs para ver que los tenéis. Ahí está. Quizá son rojos, son naranjas, dan un efecto quizá parecido al fuego. Sí. Y a la de tres los vamos a lanzar contra este panel. Ajá. A ver quizá qué pasa. Consigamos así descifrar el último código de hoy. Vamos a ver. Una. Dos. Retiraros un poco más atrás. Y tres.